Y no te tengo miedo, gordito, güey, para nada, ni verga. Yo también traigo carilla y me pueden quebrar. Pegamos el tiro cuando quiera y lo hacemos público, güey. En caliente, porque ya estuvo bueno que se lleven nomás riéndose de uno, güey. Y uno no se mete con ustedes ni para ver. Y los menciona en ningún lugar, güey. Ya estuvo bueno. ¿Qué rollo, güey, tú, para que andabas subiendo las historias ahorita, que no sé qué, que no me tienes miedo, que te pegas un eso? La neta no te había querido contestar por aquí. Y fui, te busqué a tu casa, fui, te busqué por la ciudad, fui, te busqué a tu pueblo, güey. Y pues la neta, qué casualidad que no estabas. Te contesté la historia del Instagram, güey, a los 20 minutos que la subiste. Te empecé a marcar como a los 25 minutos. Qué casualidad que no contestaste ni un teléfono, no contestaste el Instagram. Y aquí tengo todas las pruebas, güey. Pero pues ya te conocemos, güey, ya te conocemos que eres pura boca, tú, güey, eres puro. Pues ahí quedó demostrado. Y aquí vamos a andar, güey, cuando quieras y donde quieras, te atiendo. No tengo miedo, güey. Y la neta, pleba, ustedes saben que a mí no me gusta y nunca he estado involucrado en este tipo de cosas, pero pues, ah, qué bien bravo, que cae, que guaguay, pues lo busqué como hombre para pagarme derecho como debe ser. Y pues qué casualidad que desapareció. Pero como le digo, aquí andamos a la hora que quiera y cuando quiera. Ay, loco, ¿qué te para diciendo que ayuda a mi papá, loco? Tiene como 3 años el viejo chambeando contigo así y nunca le compraste un abanico, loco. Un abanico no le has comprado al viejo, güey. Ni uno. Marcos le metió micropiso, aire acondicionado, cama. Le hizo un caserón a loco Milo por dentro, loco. ¿Qué te para nada? Ayudas y que no es que. Y yo sí le doy dinero. Y él siempre va a hablar de que no le doy porque ya le robé, imagínate a la. ¿Qué te para ahí, loco, diciendo que lo ayuda y que no es que, güey? Que paguemos las redes, que no es que. Sí, como te hiciste rico con la ropa clonada que vendías, ¿cómo no va a hacer billetes?